Soy la doctora Agni Peña, dermatóloga, y hoy les voy a hablar del famoso jabón de cuava. El jabón de cuava, hablar de él mal aquí en nuestro país realmente es un sacrilegio, pero te voy a decir por qué no es beneficioso para nuestra piel y por qué nosotros los dermatólogos no lo recomendamos. La piel está cubierta por un manto hidrolipídico que está compuesto por grasas y lípidos que nos protegen del medio externo, es decir, de hongos, virus y bacterias. ¿Qué pasa? Que esta piel se mantiene en equilibrio constante con un pH de 5.5. Cuando utilizamos el jabón de cuava, que tiene un pH de 11.0, que es realmente sumamente alcalino, lo que hace que se lleve la grasa y el sebo de nuestra piel, haciéndolo propenso a sufrir infecciones por virus, hongos y bacterias, y exacerbando ciertas enfermedades como es la dermatitis atópica, dermatitis seborreica, acné, entre otras. ¿Qué pasa? Que el jabón de cuava realmente sí tiene sus usos, sí. Realmente este sirve para lavar la ropa, pero no para lavar tu cara ni la piel. Por lo tanto, lo encontramos en los pasillos de los detergentes en los supermercados. Recuerda, no utilices jabón de cuava porque realmente vas a exacerbar patologías que ya tienes en tu piel y realmente no es compatible con tu piel y va a exacerbar ciertas enfermedades y ciertos virus van a ser propenso a que lo adquieras. Soy la doctora Agni Peña, dermatóloga, y hoy les voy a hablar del jabón de cuava. Que ha estado en la palestra pública últimamente, ¿no? Por las continuas recomendaciones de algunos expertos. Ahí vimos a una dermatóloga que siguen diciéndole a la población que no es recomendable para ciertas cosas, ¿no? Por su elevado pH. Y cómo puede perjudicar, ¿no? Esa capa, esa grasa que nos cubre, que cubre nuestra piel. Cuando utilizamos es el jabón por excelencia de nosotros, el jabón milagroso, le dicen, porque ese jabón sirve hasta, bueno, hay gente que se cepillan con el jabón de cuava, señora. Dice que sirve para los puntos negros, para el acné, para las manchas de la cara, para qué sé yo cuántas cosas. Lo usan hasta para tapar agujeros, tapar hasta tuberías, señores. Ese jabón es el. Pero los expertos recomiendan no usarlo para bañarse, mucho menos para lavarse, ¿no? Cierta parte íntima del cuerpo, ¿no? Porque ustedes saben que hay ciertas partes, especialmente de las mujeres, que su pH de uno ronda entre 1.4.5 y imagínense, el pH de ese jabón es supuestamente de 11.0 y es mejor llevarse de lo que sabe. Es mejor llevarse de lo que sabe. A mí me encanta bañarme con jabón de cuava. Yo se lo digo. No sé por qué. Será porque desde pequeño ya no lo encuentro. Pero mucha gente lo sigue usando, pero no recomiendan realmente, no lo recomiendan. Sí es un detergente también que ayuda muchísimo, te blanquea la ropa y eso sirve para todo. Eso es como dicen que es lo que sirve para todo. El bicarbonato, que con eso se hace de todo. Entonces dicen que el jabón de cuava tiene múltiples usos. Pero seguimos poniendo una que otros videos reacciones aquí en las redes sociales, en nuestro programa aquí de nuestro podcast segmentado también de la página de Todo Un Poco, para y sobre todo no venir a especular, a decir esto, aquello, sino decir lo que dicen los expertos, lo que dicen ellos, porque ellos son los que saben. Cualquier persona te puede decir, bueno, yo tengo 20 años usándolo y a mí no me ha pasado nada. Bueno, a usted no le ha pasado nada. También nosotros seríamos el mejor ejemplo de estudio de eso. Porque imagínense, hay gente que toda una vida bañándonos con jabón de cuava. Pero eso sirve para de todo. Yo he visto gente cepillándose con jabón de cuava, señor. Créanme. Créanme. Ay, virgen. Gracias, señores. Feliz domingo para todos y todas. Quizá podríamos tener, sí, sería importante hacer un pequeño segmento en nuestra página de William de Jesús y en nuestro canal William de Jesús de YouTube,
donde hablemos de los múltiples usos que la gente le da a este jabón. Y podría ser interesante, ¿no? Usted desde ya podría escribirnos ahí cómo usted lo usa. Y nosotros ya quizá nos guiaríamos de esos comentarios que usted hace para hacer el comentario en nuestra página de William de Jesús. Mil gracias, familia. Sean más felices que ayer. Feliz resto del domingo y feliz comienzo de semana.